Hola a todos y todas, aquí Juan Olitox, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a intentar, por lo menos compañeros, pasarme el primer Mario Land de Game Boy Tocha, gris, clásica. La clasiquita de todas, ¿no? Bueno, vamos a intentar pasándolo. Me cago en, ya me han hecho enano. Pues como vaya así todo el rato, una vida. Como vaya así durante toda la partida, que me hagan encanijado cualquier tontería, compañeros. Y espero que no me pida copyright, claro, porque si no. Ni 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 ni. Toma, pringao. No es muy difícil tampoco este Mario Land. No es muy difícil, está tirado. Pero bueno, para la época, ¿qué más se le podía pedir, no? Espero que os guste y no me pida copyright por la cancioncita de el mundo. Porque me pidieron. Me pidieron copyright por la canción de Mario Land. ¿Por qué será esto de Nintendo? Si vas por arriba, pues obviamente te darán los bonos. Si vas por abajo, no te dan nada. Pasas un nivel y ya está. No sé cuánto puede durar este Mario Land. Bah, una vida. Media hora a lo mejor. Podría durar media hora a lo mejor. Eso si no manquea, por ejemplo. Voy a hacer como un speedrun, pero ojo. Hacer un speedrun... No. ¿Qué Mario Land? Mario, Mario Land. Aquí me acuerdo que había una vida. Yes. Mario, Mario Land, qué clásico. Ya me ha hecho pequeño. No, man. Pues no me vas a encanijar. Bueno, las plataformas no son muy difíciles. A no ser que juegues por primera vez, pero bueno. Lo curioso que está, los Koopas aquí, que no son Koopas realmente. Hey. No son realmente Koopas, son otra cosa. O pueden ser Koopas. No, porque yo me estoy confundiendo. ¡Mierda! La he cagado. Ah, no puedo subir. Venga, sube, sube. Los que no eran Koopas eran en el primer Mario Bros. De NES. Eso es en el que tenías que dar Pou, que había el típico Pou y eso. Eso no eran Koopas. Digamos que eran los antepasados de los Koopas. No sé si estos son realmente Koopas o no. Fue con una vida. Que parece ser Koopas, pero son Koopas explosivos. Bueno, aquí me acuerdo que había un truquito, efectivamente. Pues no me pasó yo este juego ni nada, compañero. De hecho, lo tengo físico aún. Lo tengo físico, este juego. ¿Qué decir? Un clasicazo. Disfrutar de long play, por decirlo así. Esto se caía. Esto también se caía. Ah, no, eso no. A ver. Lo curioso es que... Aquí no. Lo curioso, compañero, es que aquí, por ejemplo, en este Mario Land, pues... cogías una flor de fuego y... y la bola de fuego que expulsaba Mario, pues, te cogía las monedas, ¿no? Obviamente... el creador del primer Mario Land no es el mismo que el que creó el Mario Bros. De NES, creo. Yo pongo la información en la descripción, como siempre, compañeros. Hombre, una florecilla. Gracias. Es usted muy amable. ¿Qué? Adiós. Ha complicado yo cosas con la esa. Hasta luego, León. Faraón. Curiosamente, aquí no es Peach a la que salvas, es a Daisy. La primera vez que hizo toda aparición Daisy, ¿no? Y obviamente están los típicos vehículos que Mario usa en la aventura esta, ¿eh? Primero voy al submarino y al avión. La avioneta. ¡Oh, Daisy! ¡Es un pulpo! ¡No! ¡Es una mosca! El pulpo es el siguiente. Bueno, la canción de este mundo es mi favorita. ¡Vamos!
La canción de este mundo, amigos, es mi favorita. Me encanta esta canción. Porque tengo que cantar esta canción, es lo mejor que hay. A ver. Voy a disparar bola de fuego, ¿ves? Cojo mi bola de fuego, dispara. Y coge las monedas. Obviamente mi bola de fuego dispara. A veces es que es muy difícil. Comentar y comentar y jugar al mismo tiempo. Bah, que le zurza. Comentar y jugar al mismo tiempo es bastante complicado, ¿eh? Compañeros. Vale, venga, sí. Obviamente no me dan más porque ya tengo todas. Ya tengo la flor. Comentar, joder. Hay que estar concentrado. Y más con un Mario, que este Mario Land es sencillito, por lo menos para mí. Invencible para nada. Porque es que invencible. Hasta luego. ¡Qué canciosa! Obviamente la música la pondré bajita, compañeros. No sé que no se aprecia el sonido porque tiene muy buena... Bueno, no está mal la banda sonora, pero... Sobre todo la de esta zona. Pero en este juego es muy titismiquis. El copyright. Adiós. Uy. Mierda. Siempre me tiene que trolear el antivirus, macho. Siempre me tiene que trolear. En el de Wario Land igual. Pues nada, gracias por hacerme pequeño, estúpido calamar o lo que seas, caballito de mar de mierda. Con perdón de la palabra. Bueno, aquí no llega el enano. Mira qué guapo Mario. Vale. Es facilito, yo quiero que en media hora no lo pasamos en cirito este Mario Land. Yo pienso que sí. Pero que quiero una cita. Vamos a... Mira, qué guapo. Corre si no te caes. Una setita. Así es. Aquí el Koopa explosivo. Y Mario no lo salta bien y... Creo que aquí no da seta, ¿no? No da seta aquí. Me quedo en... Quiero una cita. Voy a palmar. Lo que sepa jugarlo... No quiere decir que no muera. Obviamente mi Game Boy... Pues no... Nunca moría en este juego. Para coña, nunca moría en este juego. ¡Se le quite la cabeza! Al guapo. A ver, por aquí había una seta. ¡Oh, oh! ¡Este me va a trolear! Por los pelos. ¡A la carga! Obviamente la música no es como la del Mario DS. Es diferente. ¡Muere! Estúpido caballito de mar. Qué bien suena, qué bien suena este. Perfecto. Así de fácil, a la primera. Joder, pero que no me pida copyright, si no sería una faena. Una flor de fuego, bueno. Mejor eso que nada.
Bueno, porque decía yo lo del submarino, que Mario va montado en un submarino. Para los que no lo hayan jugado, claro, os lo digo, aunque yo creo que todo el mundo ya ha jugado este gran clasicazo de Game Boy, ¿no? Pues Mario montaba en un submarino y más adelante en una avioneta. Que en la fase de la avioneta es el final del juego, ¿no? Muy bien. Mira qué majo. Es este. Este, Mario. Cuidado con esos pulpos porque sueltan eso. Mejor no matarlos. O bueno, los pueden matar, pero. Como no hacen nada, se quedan ni parados. Estáticos. Me cago en. No pasa nada. Me cago en el puñetero pi. Me cago en el... Ahora vas a morir, pulpo. La culpa la tienes tú, pulpo. Aquí pone la palabra Mario. Bueno, si es que... ¿Qué deciros? Si es que me lo sé entero, compañero. Este juego me lo sé enterito. Una vida. Hasta luego. A este a lo mejor sí que me le cargo. A esta especie de caballito de mar. Pero me ha hecho pequeño. ¡Hala! La música de la mítica Game Boy es clásica. ¡Ay, madre mía! De Sniff. Bueno, que deciros, también subí un vídeo de él, pero bueno. Lo voy a... Hasta ahora lo quiero subir enterito. Y emulado, claro. ¡Venga, pulpo! ¡Auye! Tres vidas. ¡Pero sí pequeño! Y bueno, espero que os guste. A los nostálgicos... Yo no sé cómo va a matar si le salta encima. Pero ha sido una muerte muy dura. Bueno... Están aquí, palurdo. Pues a las que te zurzan. ya se ha suicidado. Me cago en todo. No muy difícil tampoco. La única faena sería, por ejemplo, siendo pequeñito aquí en este nivel, a la muerte. En este nivel, en la fase 3, creo. No. Pues sí, estaba abajo. ¿Cómo me ha podido matar esa? ¿Cómo he podido morir frente a esa pedazo de? Pues me han adelantado. Gracias, tortuga, por matarme, me has hecho un favor. Los cañones de los vivos. Estos hijos de puta. Estos cabrones que vienen corriendo son los que te trolean. Y ahora viene este. Vamos a matarlo, que si no, nos va a trolear. Sale una vida de la nada y me mata, claro. Sale una vida de la nada y me mata. No me acordaba de eso. Ahora ya no sale, ¿no? Hay que matar a este y a este. Como hay tiempo de sobra, compañeros, mejor ir despacio y seguro que con prisas. Aquí vienen pringaos.
No, gracias. Bueno, esto es fácil. Esto hay que hacer así. Trae la piedrecita y montarte encima. Y aquí igual. Pim, pim. No, pequeño no. Si me hago pequeño, falleceré. Casi. Fontanero. Vaya, por Dios. Pero bueno, me han dejado ahí. Y ahora el Tuntaina este, pues no llega. Lo que complica más las cosas. Pero bueno. La cuestión es que me lo he pasado. ¡Ping! Comentando un long play. Mira que yo solamente, rara vez, si son juegos cortitos así, sí que podría hacer long play, pero si son muy largos, por partes. Yo por cierto, me gustaría hacer algún, yo que sé, algún otro juego, alguna serie más, pero no sé de qué juego exactamente. Dame una puñetera seta. Estoy expuesta a la muerte. Caí del cielo, araña. Muerte. Perfecto. Cuidado. No quiero morir así. Vamos a esperar a esta tarántula para matarla, si no, nos va a trolear. Bueno, esto fuera. Esto fuera. Y tú fuera también. Uf. No. Perfecto. Vamos tú, araña. Pues nada, que te surta. Muere. Es mejor matarla de un salto que con las bolas, compañero. Porque muere de un saltito. Bueno, aquí otra vez esto. No me gusta la música del Mario Land de los subsuelos. Es muy fea. No fuera el precio de uno. A mi hermana le alegrará saber que me cargo a las arañas. Muere. Buah. Qué muerte más tonta. Y ahora sí pequeño. Pues estoy jodidillo porque... Y jodido. Y no salta el tío. Debería saltar y no salta. Lo notas. Aquí es donde he muerto antes, ¿no? ¿Ves? ¿Quieres saltar, tronco? ¡Salta! ¡Salta! ¡Panoli! Bah. Al garete. No he podido conseguir el puñetero bonus. En fin. Abajo no te dan nada. Por eso es recomendable ir por arriba. Compañeros, os recomiendo ir por arriba porque... Os recomiendo ir por arriba porque por lo menos por arriba tiene la posibilidad de que te toque algún bonus o algo. Abajo. Joder, Mario, ya te tienes que caer. Qué desaprovechado está el puñetero dinero. Muerte.
A ver si viene para acá, ahí está. Pero no me dan una seta o algo. Para sobrevivir más. Es fácil el juego, pero contras. Y mira que jugando en Game Boy no he muerto nunca. Pues aquí estoy cascando... Joder, otra vez esto. Los subsuelos son bastante... repetitivos, pero es normal para la época. Y no hay nada. ¿Qué se le va así? Vale. ¿Qué hacéis, tronco? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, fontanero? ¿Qué hacéis, Mario, tío? Mejor, porque si no... Mejor grande. Yo es que hago esto, pero eso era mejor ser grande. Lo pasar por delante suya y sin problemas, ¿no? Bueno. Vamos a ver. No quedará mucho ya. Ahora es una araña. Venga, sí. Tres vidas, perfecto. Esta música también molaba. Ya estamos cerca del final, es muy corto. Estos chinos pues no los pueden matar. Los puedes paralizar, pero no matar, no muere. A no ser que sea con bolas de fuego, claro. Pues sí me ha agachado. Cañón de los cojones. Ya cascado. ¿Ves? Se vuelve a levantar. El punto chino ris. No puede. Y me mata. Al menos no empiezas desde el principio. Pam, na, na, qué juego. Concentración. Bueno, concentración. Una estúpida moneda. No para acá, puto estúpido chino. Que no soy racista, pero... son muy toca weebus, estos chinos. O lo que sean. Estos saltarines. No me dan nada. Me quedé winning. Y mira, yo no sé cómo coño me harán. ¿Cómo coño me harán? ¡He cogido la seta! ¡He cogido la seta! Bueno, que se me da. ¿Qué se le va a hacer? No sé cómo coño me ha matado porque he cogido la seta, pero bueno. Así es el juego. Vale, vale. Una tortuguita para dar por saco. Aquí vienen tres. En vano.
Así de fácil. Bueno, ya estamos acercándonos al final, ya es que... ¿Cómo coño me ha quitado la seta? Bueno... Ya me acuerdo yo de esa plantita. Toca Weebus. Ya no llego más. Adiós. Estúpida flauta. Venga, pasa. Maldita planta carnívora. Bueno, que recuerdo. Oh. Dichosas bolas. Eso es una flor que ya tengo, una tontería. Ahora tuvo que hacer pequeño, el niño. Vamos, Mario. Qué muerte. Bueno, ya se lo hace. Mira que jugando al juego de Game Boy original, nunca he muerto. Nunca he muerto. Pero parece ser que aquí manqueo, ¿sí? Buah. Corre. Vamos, planta. Perfecto. Bueno, espero que se está apareciendo nostalgia, ¿verdad, compañero? Y ya llegamos al final. Bueno, hay que tener cuidado con esos pajaritos porque son muy troleadores. Mira lo que hacen. Ya llegamos al final. Y qué recuerdos. Uy, va. Qué recuerdos. De este juego que montón. Perfecto, una vida más. Muere. Estúpido pájaro. No. Cawen. Bueno, aquí la verdad es que las flores importa poco. La verdad es que aquí la flor importa poco, pero jolín. Ya que aunque importe poco, leñe. Es como si fuera grande. Aquí por de la popa aquí, la flor de fuego. Venga, vamos a matar.
al último boss, que es muy trolero. Esto era muy toca huevos, esta. Bueno, el jefe final, aunque pequeño. A ver. Mierda. Es que necesito ser grande. No sé qué coño estoy haciendo. Estoy haciendo el gilipichi. Para el final, ya. Joder, otra vez me tiene que hacer pequeño. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuánto troleo? Yo no sé cómo coño me ha dado. Hasta he visto que no quiero que me lo pase. Pero si no me lo doy. Pues vale. Pues vale. Hace perfecto. Estúpida nube. Concentración, bueno. Vale, ha muerto. Venga. Jefe final de los huevos. Bueno, me la he cargado. Ahora sí, no he muerto tanto en mi vida en un Mario Land, cuando nunca he muerto. Ahora sí que sí, el final, la auténtica Daisy. Ni 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 ni. Bueno, vámonos en una especie de nave. Bueno, se van en una nave. Y así es el final de Mario Land. No sé cuánto tiempo me habrá durado. Mientras no me pida copyright. Y espero que os haya gustado, por supuesto, compañero. ¡Qué bonita la canción del final, eh! ¿Por qué canto un poquito, compañeros? Os canto para que no se ponga tonto YouTube, por si acaso.
porque en esta melodía una vez me pidió copyright. Estaba sin comentar y me pidió copyright por una canción, concretamente la del mundo 2. Por eso hablo. Así que... no sé por qué se ralentiza un poquito. Un juego cortito, clasicazo y nostalgia pura. Nostalgia pura y dura. Compañeros. Uf. Madre mía. Aquí sí que he cascado bicis. Bueno, en el juego original, con el cartucho no he muerto ni una. Nunca he muerto. Jugando al cartucho nunca he muerto. Bueno, aquí pone de en. Espero que os haya gustado, compañeros. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por tener paciencia a ver este vídeo entero de este gran juego para mí también. Ojalá me haga con el 2 físico también. Y a lo mejor el 2 también lo subo entero. Aquí me despido. Chao, 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 chao. Y gracias por ver el vídeo, fieras. ¡Let's go!